Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Riesgo de conflicto militar entre China y Taiwán es latente según las denuncias desde el gobierno de Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el martes que China estaba utilizando los ejercicios militares que lanzó en protesta contra la visita de Nancy Pelosi como una excusa para prepararse para una invasión de esta isla autónoma. El diario Defend News presenta un artículo en donde da a conocer cuál es la armada más poderosa entre Estados Unidos, China y Taiwán. Les tenemos todo el informe. Ucrania se adjudica ataque a la península de Crimea. Rusia niega la versión de Kiev. Varias explosiones se han producido en un aeródromo militar ruso en Crimea. Ucrania ha reivindicado el ataque. Este podría ser el primero conocido contra la península anexionada por Rusia. El asesor de la presidencia ucraniana, Mykhailo Podolyak, ha avisado en Twitter de que este es solo el principio de una Crimea libre de bases terroristas. Polonia amenaza con sacar los cañones contra la Unión Europea. Ya les tengo los detalles y el porqué de esta reacción por parte del gobierno polaco. Creen que es una mala idea y que puede terminar en un caos total. Estas fueron las palabras de Jaroslav Kaczynski. Los invitamos al final del video y aquí está toda la información en contexto de las noticias en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Saludo cordial para todos nuestros seguidores. El gobierno de Taiwán en las últimas horas y tiene que ver con la información de inteligencia que viene manejando la isla sobre los objetivos que persigue China, sobre todo detrás de los ejercicios militares que viene haciendo el gigante asiático cerca del estrecho de Taiwán, el ejército de Xi Jinping. El canciller Joseph Hugh ha dicho a los medios locales en las últimas horas en una conferencia de prensa en Taipei que China estaría preparando una invasión a la isla por medio de estas maniobras militares y que las autoridades de Taipei no se dejarían amedrentar por parte del gigante asiático, denunciando que China a menudo violaba la línea divisoria. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán dijo el martes que China estaba utilizando los ejercicios militares que lanzó en protesta contra la visita de Nancy Pelosi como una excusa para prepararse para una invasión de esta isla autónoma. China reclama a Taiwán como su territorio, agregando que el gobierno de Taiwán ha sido víctima en las últimas horas de ataques cibernéticos, mientras que por parte de China reiteraron que los ejercicios militares no terminan y continuarán cerca de la isla con maniobras. El ministro Joseph Wu dijo en una conferencia de prensa en Taipei que Taiwán, que es reclamado por China como propio, no se dejaría intimidar, incluso si los simulacros continuaban y China a menudo violaba la línea media no oficial del estrecho de Taiwán. Y mucha atención porque se ha conocido en las últimas horas un libro blanco que ha sacado el gobierno de Xi Jinping, en donde la promesa de no enviar tropas a Taiwán al parecer la han eliminado, lo que algunos analistas suponen que el riesgo de una escalada militar en Taiwán se podría producir. El gigante asiático retiró su promesa de no enviar tropas ni administradores a Taiwán si toma el control de la isla, según un documento oficial publicado. Hablamos este miércoles una decisión del presidente chino Xi Jinping de otorgar menos autonomía que la que ofrecía anteriormente quedó plasmada en el nuevo libro blanco de China sobre su posición respecto a Taiwán, y esto pues se da a conocer luego de los ejercicios militares chinos sin precedentes en la isla que Pekín reclama como su territorio. Se trata de una muestra de poder en respuesta a la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, la Pelosi, a Taiwán. El documento actualizado se identifica como la cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era. La nueva era es un término comúnmente asociado con el gobierno de Xi Jinping. Son dos libros blancos anteriores de Taiwán sobre Taiwán. Estamos hablando del 93 y 2000, que se había señalado que no tiene como objetivo enviar tropas ni personal administrativo para que establezcan en Taiwán tras lograr la unificación. Frases que ahora no aparecen en la última versión. El documento no asegura que Taiwán disfrutaría de autonomía tras convertirse en una región administrada por parte de China. Pekín ve a Taiwán como parte integral de su territorio, mientras que la isla, pues allí dicen que son una nación independiente. En el marco de esta discrepancia, el acercamiento y apoyo militar de Washington a Taipei ha convertido el tema en un gran foco de tensión entre el país del norte y China. Ante esta coyuntura y la visita de Pelosi a Taiwán, Estados Unidos intensificó más las tensiones ya agravadas
y ahora pues analistas, ahora con la salida al público de este libro por parte de el gobierno de China, alertan que la posibilidad de una operación militar china en Taiwán sería inminente según esta nueva información que ha salido por parte de los chinos. Esperaremos a ver, amanecerá y veremos. Recordemos que Taiwán ha pedido a Estados Unidos equipos militares desde 2019 por un valor que se acerca a los 17,000 millones de dólares. Según los datos que está presentando Defense News, y claro que la isla con la ayuda de Estados Unidos está buscando ajustar su capacidad de guerra frente a una inminente invasión de China a Taiwán. Estrategia que le brinda a Estados Unidos a Taiwán de proveerlo para su defensa con armas pequeñas pero altamente efectivas para luchar contra las fuerzas enemigas. En este caso, pues una fuerza mayor que es China. Por eso, en este orden de ideas, el país del norte está dirigiendo los esfuerzos de la isla a que compren armamento que está diseñado para la movilidad y precisión en una eventual guerra entre China y Taiwán. Nos parece este dato interesante que presenta la clasificación global Firepower. Este es un sitio específico que ofrece datos, análisis militares de 142 países en el mundo. Según este ranking, Estados Unidos encabeza la lista de los países más preparados para luchar. Esto según el análisis que se hace, el Pentágono tendría la ventaja por su capacidad militar, económica y logística. Este ranking dice que Rusia estaría en el segundo lugar y China en el tercer puesto. Más sin embargo, escuchen bien porque hay varios factores que harían al ejército de Xi Jinping mucho más poderoso que el de Estados Unidos. Según esta clasificación, China es el estado que conserva la mayor potencia de soldados activos, que asciende a los 2 millones listos para la guerra. En su defecto, Estados Unidos estaría en un segundo lugar con una cifra de 1.390.000 soldados activos y una reserva de 442.000 soldados listos para el llamado a la guerra. Ahora, Estados Unidos cuenta con contratistas privados, que hacemos referencia al grupo que se hace llamar Blackwater, que cobraron popularidad luego de darse a conocer con sus acciones en las polémicas guerras de Irak y Afganistán. Ahora, miremos un poco la información de los presupuestos que se invierten a nivel militar por parte de las potencias, a ver qué nos dice esta información. En cuanto hace referencia este artículo al gasto militar, encontramos que según el Instituto para la Paz de Estocolmo, señala que las dos potencias, Estados Unidos y China, representan el 52% del gasto global militar en el mundo. Solamente en el 2021, el gobierno de Xi Jinping aumentó su gasto militar en 293 mil millones de dólares, mientras que el de Estados Unidos ascendió a 891 mil millones de dólares. Según lo está señalando el reporte de la BBC, asegura que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos afirma y que tiene presuntos informes de inteligencia de que China podría aumentar 4 veces su poderío en el arsenal nuclear, señalando que China podría elevar la cifra en ojivas nucleares en 1000 para el 2030, siendo esta información refutada por parte de China, quien la cataloga de salvaje, y sesgada por parte de los Estados Unidos, señalando el gabinete chino, el gabinete de Xi Jinping, que el arsenal nuclear de China se mantuvo a niveles muy bajos. Sin embargo, esta entidad, CIPRI, ha dicho y afirma que China está aumentando el número de ojivas en los últimos años, pero no se acerca a las reservas que tiene Estados Unidos, que es el mayor tenedor, al igual que Rusia, de ojivas nucleares. Estados Unidos posee más de 5.000 ojivas y la acumulación de ojivas chinas pues tiene con gran preocupación a Occidente, pues esto amenaza la supremacía militar occidental de tantos años. Y ahora, por otro lado, el informe de Defense News dice que China tiene la armada más grande del planeta, incluso por encima de la norteamericana, aunque expertos dicen que el número de barcos de una armada no determina la capacidad militar de un ejército, más sí muchos otros factores. Pero el artículo asegura que el Pentágono tendría muchas ventajas sobre China en muchas áreas, por ejemplo las navales, conoce portaaviones frente a los 2 que tiene China, y más submarinos, cruceros y destructores de propulsión nuclear o buques de guerra muchos más grandes. Ahora, interesante el informe de este diario, que también habla sobre la capacidad militar de China y Taiwán, y merece tener relevancia en este video. Y veamos, China tiene 2 millones de soldados activos y Taiwán dice tener activos 170 mil, pero en total tendría 1.670.000. La otra cifra sería de reserva. Buques de guerra. Estados Unidos tendría una cantidad de 777, China 484, Taiwán tendría 117. En submarinos, Estados Unidos tendría 68, China le ganaría con 79, Taiwán solo posee 4. Ahora, presten atención a estos datos que son relevantes y que corresponden a las aeronaves de ataque que posee cada país. Al lado de Estados Unidos poseería 1957, China 1200, Taiwán 741. En helicópteros de ataque, Estados Unidos 5463, China 912, Taiwán 91. Tanques de guerra,
Estados Unidos 5.463, China 5.250, Taiwán 1.110. A nivel de vehículos blindados, Estados Unidos tendría una cifra de 45.193, China 35.000 y Taiwán 3.472. En artillería, Estados Unidos 1.339, China le ganaría a Estados Unidos y a Taiwán con 1.734, mientras que Taiwán tendría 1.410. Extensa la situación y muy difícil que se está viviendo en el Donbass tras la guerra que libran los ucranianos con los rusos. Algo que temía Rusia era que el ejército de Ucrania lanzara ataques contra la península de Crimea, y ha ocurrido en las últimas horas, según la versión del gobierno de Vladimir Zelensky. Se ha reivindicado estas acciones en contra de un aeródromo militar ubicado en Crimea que hace parte del territorio ruso anexionado por los eslavos. Desde la asesoría de la presidencia de Ucrania han reiterado que este es uno de los muchos ataques que vendrán, dicen, desde Ucrania por una Crimea libre de bases de los rusos, según Mikhail Podolyak, asesor del presidente de Ucrania. Esto es lo que están diciendo desde el gobierno de Rusia, que no le han dado la credibilidad a esta versión, la niegan y dan cuenta que se trataría de explosiones ocurridas por un accidente en el aeródromo de Novofodorovka, y hasta el momento se conoce una persona que ha perdido la vida, según las declaraciones de un líder prorruso de la zona, Sergei Aksyon, y reitera que desde Rusia han dado la orden de intensificar las medidas de seguridad para proteger a la población. Se conoce de 5 personas que han sufrido lesiones en este incidente, y aquí habrá que esperar cuál va a ser la reacción por parte de Rusia, ya que lo había advertido el mismo Ministerio de la Defensa que no permitiría ataques a la isla sin respuesta recíproca, y se pone esto bastante y muy delicado entre los rusos y ucranianos, mientras que se habla de la liberación de otro territorio por parte de Rusia. Estamos hablando del territorio de Zaporizhia, que están anunciando un referendo para saber si esta zona se independiza o se anexa a Rusia. Y es por eso los ataques que han venido recibiendo por parte del ejército ucraniano en la planta nuclear de Zaporizhia, en donde se acusan mutuamente Rusia y Ucrania de ser los perpetradores de los ataques, y pudiera darse un desastre nuclear tipo Chernobyl. Y esto supone un nuevo revés, una nueva derrota, la anexión de otro territorio para el gobierno de Zelensky, un nuevo territorio que se anexionaría o se independizaría de Ucrania y que es controlado por Rusia, aún teniendo un gran apoyo por parte de Occidente, que ha dotado a Ucrania con armas de nueva generación para infligir daño a las tropas eslavas y recuperar territorio, pero hasta el momento ha sido difícil avanzar. Según Rusia, dice que los ucranianos están tomando como rehén a toda Europa con los ataques a la central nuclear, y esto para la ONU es algo peligroso, no solamente para Rusia y Ucrania, sino para toda Europa, y quieren prender la mecha, pero a otro nivel. Desde Rusia han dicho que están dispuestos a ayudar al organismo nuclear para que haga una visita a la planta. Hablamos del organismo que pueda verificar la veracidad de los ataques en Erdogar, donde está ubicada la planta. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica ha rechazado esta acción y expresó su preocupación por el bombardeo, y deja entrever el peligro de un desastre nuclear, ya que, según el funcionario, la distancia entre el bombardeo y la planta no es menor de 400 metros de distancia, y el propio motor del cohete, que provocó un incendio que fue extinguido por parte de los servicios de emergencia para evitar un panorama peor. Y si hubiesen calculado peor el panorama, pues sería muy complicado para Europa, porque sería un desastre nuclear. Rusia ya se hizo al control de Zaporizhia y está a la espera de la fecha del referéndum para saber qué va a pasar con esta zona que controla el Kremlin. Ahora, se vienen días bastante complejos entre Rusia y Ucrania, ya que hasta la hora que estamos grabando el video no hay respuesta sobre lo sucedido, y expertos señalan que pudiera darse una respuesta por parte de los eslavos, aún así negando la versión de que Ucrania hubiera atacado la península de Crimea en las últimas horas. Analistas dicen que pudieran negar esta versión como estrategias para responder al ejército ucraniano. Polonia se sacude del sometimiento de Europa y muestra las garras a la Unión Europea. Esta información está caliente, salió en las últimas horas y nos parece relevante darla a conocer a ustedes, amigos de Noticias de Última Hora. Polonia se le salió a la Unión Europea, está amenazando con sacar todos los cañones contra el organismo por el bloqueo de fondos. Según Jarosław Kaczyński, viceprimer ministro de Polonia, ha dicho que su país no acepta lo que está pidiendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que quiere, según el funcionario, imponer cambios en el sistema jurídico en Polonia, ya que eso significaría un caos total. Krzysztof Sobolewski, secretario del Partido Gobernante Ley y Justicia, comentó las palabras de Kaczyński, que también es líder de la formación, y afirmó que no le queda otra opción que sacar todos los cañones
que hay en el arsenal y responder con fuego a la Unión Europea, reporta el periódico UPROS. Kaczynski también destacó que las concesiones no sirvieron para nada y que la Unión Europea se negó a cumplir con sus obligaciones mientras Polonia lo hacía, mostrándose convencidos que el objetivo es obligar a Polonia a someterse totalmente a Alemania, que quiere hacerse con el control de la Unión Europea. La razón para estas críticas por parte de las autoridades polacas tiene que ver con la decisión de la Comisión Europea de no descongelar la media bobadita de 29.500 millones de euros, unos 35 mil millones de dólares de los fondos de la Unión Europea destinados a acelerar la recuperación económica de Polonia tras la pandemia. En julio, Varsovia cerró la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una de las exigencias de la Comisión Europea para desbloquear los fondos. Sin embargo, von der Leyen afirmó que esta nueva ley no garantiza que los jueces no puedan cuestionar la situación de otro juez sin arriesgarse a ser objeto de una falta disciplinaria en ese requisito necesario. Por lo tanto, el país no tuvo acceso a estos dineros. Por su parte, Grzegorz Schetyna, opositor polaco, calificó en Twitter las palabras de Kaczynski como una muestra de locura y decadencia. Analistas están viendo este tema, lo que está pasando con esta declaración, y dejan entrever que Polonia se cansó del sometimiento al que ha sido llevado por parte de la Unión Europea, impulsado por las políticas de Occidente. En pocas palabras, haces lo que te digo y si no, pues te impongo sanciones, sencillamente derroco tu gobierno. Y Polonia está viendo que con las sanciones no ha conseguido nada en contra de los rusos, más sí está afectando su propia economía, pues Polonia está en crisis y necesita de ese dinero que están pidiendo para no sucumbir ante la inflación que está afectando a esta economía producto de las sanciones. Pues no es cualquier billete, son 35 mil millones de dólares los fondos que le había prometido la Unión Europea a Polonia para recuperar su economía después de la crisis del COVID, y pues no pudieron acceder a este dinero. La Unión Europea tiene ese problema con Polonia que ya no aguantó más y le advirtió con sacar los cañones si esto se puede salir de control. Además, está por debajo Alemania, que es la que quiere tener el control de todo el bloque europeo, y lo están viendo desde algunos gobiernos que se han ido de frente en contra de las sanciones y no quieren el sometimiento. Ejemplo, Hungría, Serbia, entre otros gobiernos que pertenecen al bloque. La misma Polonia, que está en contra de la reducción del consumo de gas ruso al 15%, y ahora pues ya tiró la toalla y saca su propio cañón para que le den lo prometido, pero a base de exigencias, con lo que está denunciando a la Unión Europea y que no se va a someter a las exigencias por parte de la presidenta von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Llegamos a la parte final. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por apoyarnos. Recuerde suscribirse al canal, dejarnos su comentario en la cajita de respuestas y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido.